El 9 de enero de 1928, el famoso pionero de la aviación, Charles Lindbergh, primer hombre en cruzar el Atlántico, pilotando en solitario su aeroplano, el Espíritu de San Luis, llegó a Panamá en un vuelo que marcó un hito en la historia de la aviación regional. Aterrizó en una pista rural improvisada en un campo. Al llegar, dijo a los periodistas, «Panamá es un centro natural para la aviación. En el futuro, cuando se hayan construido grandes aeroplanos, los vuelos desde y hacia Centroamérica serán regulares». Fue la primera definición del Hub de Panamá. En 1947 se inauguró el primer aeropuerto de Tocumen, 10 kilómetros al sur del punto donde aterrizó Lindbergh, conectando a Panamá con las grandes ciudades de Norte y Suramérica. El 15 de agosto de 1978 fue inaugurado el nuevo Aeropuerto Internacional de Tocumen y llegó a considerarse como el más moderno de la región. Pero con una creciente demanda, las adecuaciones y expansiones no serían suficientes para atender las proyecciones de crecimiento. A 2019, Tocumen operaba 400 vuelos diarios, 23 aerolíneas comerciales y más de 16 millones de pasajeros al año, transitando hacia y desde 90 ciudades en 39 países de América, Europa y Asia.